Buenas noches y bienvenidos a este segundo partido de la final del 13º Campeonato del Mundo de Pádel por selecciones aquí en Cascais, muy cerquita de Lisboa, donde tenemos el lujo, el honor de disfrutar de una final hispano-argentina que en este segundo encuentro disputarán el increíble Sanio Gutiérrez contra Vela, Fernando Balasteguín, y en la parte española Paquito Navarro y Juan Martín Díaz. Me río porque ha empezado directamente con un estacazo de Juan Martín, digo de Paquito. Un partido histórico por el cruce de parejas donde, vamos, se encuentra la pareja World Padel Tour formada por Sanio y Paquito se encuentran frente a frente y Vela frente a Juan Martín, que estuvieron juntos casi 13 años como pareja, así que son cuatro grandes que se conocen a la perfección. Un partidazo sin concesiones. Ahí estamos. Qué gozada ver este partido con estos cuatro grandes del pádel, además con todo el morbo que conlleva la antigua pareja World Padel Tour y la actual pareja World Padel Tour Paquito Sanio. Se le escapó. Juego para los españoles. Primer juego que cae de mano de los españoles defendiendo su saque. Y bueno, y nada más y nada menos tienen enfrente al número 1 y al número 2 en el ranking. Pues Fernando Balasteguín, que recientemente ha cumplido 15 años como número 1. Y Sanio, pues que es el actual número 2. Y enfrente, pues nada más y nada menos tiene a ese señor, que es Juan Martín Díaz, que ha sido 14 veces número 1, ya que ha sido 13 veces junto a Vela y una junto al gran bebé Auguste. Y por otro lado, pues a Paquito Navarro. ¿Qué vamos a decir de Paquito? Que es, pues eso, nuestro cañonero, que tiene un hambre de pádel increíble. Así os puedo dar unos cuantos datos más que he estado buscando antes de entrar. Fernando Balasteguín, según el ranking World Padel Tour, es el número 1. Sanio, el número 4. Juan Martín Díaz, el 9. Y Paquito Navarro, el 3. Así que un lujazo. Lástima que no pudo controlar Paquito. 30-15. Pues eso se llama jarabe de palo y estaca. Treinta iguales. Madre mía. Madre mía. Y entra. Pero el gran Sanio, que tiene una muñeca, una visión de juego alucinante, ha amagado. Qué grande es este hombre. Segundo golazo que se lleva Fernando Balasteguín. Se disculpa y ya sabemos, tatuaje,
Head Padel Pro. Otro globo altísimo. Otro globo altísimo. Se le escapó, se le escapó. A Paquito Navarro. Ventaja para Argentina. Bola para uno iguales. Se fue. Vaya intercambio, vaya intercambio. Vaya detalle de calidad de Juan Martín, que la saca por cuatro, incontestable. Vaya pasada lo que acabamos de ver. De nuevo, empate a 40. Esto es pádel a nivel máximo. Y las hostilidades entre la albiceleste y la roja están al pie de pista. Y ahora Sanio, que se la trae hasta su campo. Ventaja para Argentina, para ponerse un juego iguales. Madre mía. Vaya globo de Paquito. Jarabe de palo y estaca. Y ahí Vela, una bola de esas características a Vela es romper. Este señor tiene un hambre de pádel, un hambre de victoria, un hambre de ganar que pocos en el mundo del pádel tienen. Pues un juego iguales en este primer set. 30-0. Y al saque el señor Francisco Navarro, Paquito Navarro. ¡Madre mía! Vaya volea de revés que ha lanzado prácticamente en horizontal contra la malla lateral. ¡Qué calidad tiene este hombre! El gran Juan Martín Díaz. Cómo la vio, es tal vez una de las características de Fernando Velasteguín, esa visión de juego que tiene. Y antes de golpear la pala ya se iba hacia la puerta, esperando o bien la salida o bien cazarla a la vuelta para, bueno, pues para deleitarnos con eso. Vaya cuchillo de Paquito Navarro. Sanio, que suelta el jarabe de palo y estaca, se la trae hasta su campo. 40 iguales al servicio Paquito Navarro.
Ahí está. Le vio las intenciones a Sanio. Y el señor Juan Martín Díaz, el mágico Juan Martín Díaz, el único que es capaz de hacer esas maravillas, pues remate y por cuatro. Pues de nuevo, iguales. Ventaja para España. Se le escapó. Juego para los españoles. Dos juegos a uno en este primer set. Vaya, estamos viendo el remate de Juan Martín, cómo la sacaba por cuatro. Y ahora, pues, es una auténtica locura la cantidad de gente que hay en el club, ya no viendo el partido, sino en el club, que entra y sale constantemente del partido, que la verdad es que en ocasiones nos hace sufrir un poco con la retransmisión, ya que estamos justo entre las dos zonas VIP y es un poco complicado hacer la retransmisión. La competición te exige día a día, te engancha. Debes estar en forma, machacarte en el gimnasio, estudiar a tu rival, que tu vida gire en torno a un buen resultado, mantener la cabeza fría cuando restas para break. Primero piensas, después golpeas con todo lo que tienes. No darte por vencida, creer que puedes y lograrlo. Salir a competir. Estamos en el Mundial de Pádel, el 13º Mundial de Pádel, una auténtica pasada. Señor Fernando Velasteguín, al saque, que pide que por favor se siente la gente. ...30-0... Fernando Lestín, que pide un poco de respeto al respetable.
cómo ha intentado engañarle. Estaba Juan Martín muy atento. Madre mía, qué atento estaba Paquito Navarro, que le ha esperado con el cuchillo en la red para sacarla por tres. Le escapó. 40-15 en este tercer juego, cuarto juego del primer set. Bueno, Fernando, esto es una pasada lo que estamos viendo, ¿eh? Estaba ahí abajo con los primeros puntos. Habla un poco más alto, que luego se nos queja la audiencia. Ah, bueno, estaba ahí abajo viendo los primeros puntos, ese de Martín, de Juan Martín, estirando el brazo por detrás. Increíble, las pelotas súper bajas, una velocidad increíble. Vamos a disfrutar del espectáculo. Sí, sí, desde luego. Se le escapó a Paquito. Dos juegos iguales. La capacidad de concentración que tiene Vela para entrar en el juego, y no solo eso, para meter a su compañero en el juego, es totalmente increíble. Madre mía. No ha bajado. Bueno, pues ...0-30 en este quinto juego. Bueno. ¿Cómo era eso? Jarabe estaca. De palo y estaca. Uy. Qué forma de pegar. Además, él dice que la pega muy plana ahí, ¿eh? Sí. Dice, sí, yo la pego muy plana. Que no sabe, dice de otra manera. Sí, sí, bueno. Que no lo sabe este hombre. Este hombre es una institución en el pádel, hombre. Es parte de una persona a la que aprecio muchísimo y que, vamos. Venga. Y que lo juega todo. Buenísimo, Sanio. ¿Cómo lo ha sacado por tres? Perfecta el efecto. Muy bien. Otro grandísimo que tiene una muñeca. Pero bueno. Pues el primer break. Nos han roto, sí. Mira, ya el público ya empieza. Sí, claro. A jalear. Y luego los argentinos, luego los españoles. Pero qué divertido. Hay que disfrutar del pádel. Esto es una fiesta. Juan Martín con un gesto un poco serio. Paquito Navarro también un poquito serio. Intentando buscar la forma de devolver ese break a los argentinos, a esos dos huesos duros de roer, señor Fernando Lasteguín, señor Daniel Gutiérrez Sanio. Es que Vela enchufado con la cara esa que pone y Fernando, ¿tú y sabes por qué le llaman confiado? Sanio. Pues porque siempre llevaba un Walkman Sanio, ¿verdad? Cuando era joven o algo así. No. ¿Por qué? Por lo menos lo que él me contó es que
de pequeño en Argentina, bueno, cuando era pequeño él en Argentina había un anuncio sobre las televisiones Sanio, ah, y había un niño que se parecía mucho a él, y a partir de entonces le llamaron Sanio, 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 que eres como el de Sanio, y se quedó con Sanio. Ah, pues mira. Madre de Dios. Pues menos mal que no le llamaron Mitsubishi. Ya, es cierto. Parece como tenía, era un niño chino, y como Sanio tiene un poco así cara de como oriental, vale, era por eso, vale, ¿sabes? Detalle de crema. Vamos. Detalle de crema de Juan Martín Díaz, pasando la bola entre las piernas. Ha sorprendido a Sanio y se ha ido la bola contra la verja lateral. Pues esto es un 0-30. Recuperar el break lo antes posible sería ideal. Venga, Paquito animando, enchufado. Bueno, pues tenemos ahí un break point. A ver si le devolvemos ese contra break. Sería ideal para los intereses españoles. Ahí está, el contra break. Así que estamos qué los bueno. iguales. Qué bueno. Buenas noticias. Es que con estos... con estos dos un break asusta. Claro, es que hacer un break al número uno y al número dos, a Fernando Blastegui y a Sanio, pues no sé. Eso es una noticia. Demasiado forzado. La bola mordida y casi nos da. Ah, es verdad, era eso. Sí, sí. Bueno, vaya globo, se han quedado vaya parados. Vaya globo que acaba de hacer Paquito. Qué bien, qué madre bien, Juan Martín. Mía, qué forma de golpear. Está fino hoy, Juan Martín. Sí, sí, cuando Juan Martín está fino. Y bueno, esto va a ser un recital de crema. Bueno, pico, bueno, bueno. Paquito Navarro. Los españoles que tienen hambre. ¿Qué pasó? Votó mal. ¿Qué? Pues juego de España. Uy, qué rápido han corregido, sí, sí, esa desventaja. Haciendo la repetición, viendo a Paquito. Venga todo el pabellón. Gente que quiere pádel, animando.
Argentina ahora. Argentina, claro, claro, lo lógico. Estaban muy callados. Me parece fantástico. La hinchada argentina empujando a su selección. Es una fiesta. Va, vamos. El ambientazo es total. Bueno, sí. Al saque el grandísimo Fernando Balasteguín. Gente por todos lados hoy. Este club Quinta de Madrid. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué decías, Fernando? Que estaba pletórico, ¿no? Finito, estaba está fino. Muy fino, Juan Martín. Te la ha cogido y te la deja bajita, bajita. Sí, sí. A doble pared. Aplastadita contra el suelo. Ay, ahí no pudo ser. Madre mía. Uy, sí entra eso. Madre mía, madre mía. No, pero es que están Sani y Vela ahí en la red. Es que son como un muro. Te descolocan con la primera, ya es defenderse, sobrevivir. Son número uno y número dos. 40-15. Se les ay. Pues juego 4-4. Empate a 4 y nos adentramos en el juego noveno. Al saque el mágico Juan Martín Díaz. Y vamos a ver cómo transcurre el partido. Juan Martín está en estado de gracia. Al natural, la ha sacado al natural. Sí, sí, sí. Se levanta. No llega. Sube, sube. Ya tenemos el 30. Venga. Un set tranquilo, digo, un juego tranquilo. Que tiene Vela para ganar. Vaya, ¿qué pasó? Iba hacia atrás, qué raro ver sí. Eso. Yo iba a decir antes que iba a ver si era un juego tranquilo, pero se acabó en la tranquilidad. Pues iba a comentar una nota anecdótica sobre Vela, que bueno, es uno de los grandes impulsores del pádel, sin duda en el mundo, pero sin duda, por supuesto, en su tierra, en Argentina.
y él ha sido el que se ha preocupado de que esta señal que se está realizando pues pueda verse en Argentina, bien en directo o en diferido. Así que bien por Vela. Bien por Vela, chapó por él, porque bueno, es un genio en todo. Y entre tanto ya se ha llevado el primer bolazo Juan Martín. Apunta. Pues no lo he visto, estaba comentando estas cosas y se me ha ido. ¿Sube? ¿Cómo sube? Paquito, que está emocionado, que está encendido, que tiene hambre. Juan Martín, que está fino. Ya ha soltado el grito Paquito un par de veces. Sí, claro. Y es que yo creo que en cierto modo Paquito tiene ganas de ganar a Vela. Uy, hombre. Muchísimas ganas. Todas. Y Juan Martín también. Bueno, es lógico, es el número uno. Todos tenemos ganas de ganar a Vela. Solo que unos pueden y otros no, ¿verdad? Sí. Mira, esto ha sido tan rápido. ¿Qué pasó? Dio en la pared de fondo, ¿verdad? Le fuerza. Y no lleva tiempo. Bueno, pues tiene una bola de break, ¿no? Así es. Importantísima. Pues ahí está. El gafe del comentarista. De juego tranquilo a break. Ya no digo nada más. Bueno, pero así está más divertido, ¿no? Claro, ahora mismo no me divierte nada. Bueno, pero ¿por qué? Es broma. Porque tú estás ahí cebado, pero lo que hay que ver es pádel, hombre. La gente que se lo está pasando en grande. Aplaudiendo. El estadio que está a rebosar. Una auténtica gozada. ¿Cómo está el ambiente aquí en Cascais? Una auténtica pasada. Claro, ya no es que Paquito quiera ganar a Vela, o que Juan Martín quiere ganar a Vela, o que también Sanio quiere ganar a Juan Martín, todo este tipo de cosas, sino que ya encima está representando a tu país, la albiceleste contra la roja, y ya, bueno, pues a todo el mundo le tiene su país, su corazoncito, así que... Bueno, que estamos con la ola. Ahí está la ola. La gente que quiere pasárselo bien, que quiere disfrutar. Ambientazo aquí en el Club Quinta de Amariña, en Cascais. La gente quiere ver pádel, quiere disfrutar. Aplaudiendo a los cuatro guerreros en la pista. Con ganas de disfrutar y ver pádel. Al servicio, el gran Daniel Gutiérrez. Señor. ...15-0... Bien, Juan Martín. Pues 30-15.
Madre mía, cómo se estira Juan Martín, ¿eh? Sí, sí. Porque se la estaba poniendo muy, muy, muy difícil. Le están cargando a él, pero... Están cargando... Responde perfecto. Sí, sí. Va. Como estaba esperándole, qué listo ha estado ahí Daniel Gutiérrez. Y cierra. Esto es juego para Argentina. Set 6-4 en el primero para Argentina. Nos vamos al segundo. Hay que cambiar aquí el gafe. No, no sé, no nos ha ido bien ahí con el, en ese break. Maldito. Lo están haciendo tremendo. Claro, estos dos, les das una mínima oportunidad y... Pero bueno, vamos a ver el segundo set. Todo lo alto, Armada Argentina contra la Armada Española. Y el visto, público ya... está disfrutando de lo lindo. Sí, ya la gente ya no está de brazos cruzados, ahí no. Aguantando el... intentando conservar el calorcito. Ahora ya suelta el calor... Está ya en todo el estadio. Pues la ola que vuelve. O por lo menos un leve intento de ola. No acaba de arrancar esa olita. Se han cruzado, ¿eh? Ahí se queda. Sí, sí. Se habían cruzado, se habían cambiado de lado. Vela y Sanio. Nada, 15. No sube la bola. ¿Cómo lo celebra Vela? Va, hay que olvidar el primer set. Empezar a ganar puntos uno detrás de otro. Bueno, al servicio Juan Martín. ...15-30... La verdad es que nos interesa mucho ganar este juego, ya que ponernos con un break tempranero, pues no, wow. No nos convendría nada. No mentes a la bicha. Hombre. Va. Se ha oído, ¿no? Sí, se ha oído el comentario. Aviso. Sí, le ha molestado por lo que acaba de decir. ¡Ja, ja, ja!
un poquito de salsa. No sabemos qué ocurre ahora mismo. Esto es juego psicológico, ¿no? Aquí empezamos... Bueno, hombre, es un comentario que no se puede repetir, lo que ha dicho Vela. Sí, pero... Es un poco feo. Sí. Pero bueno, según el reglamento no se puede decir cosas, entonces...40-30 Argentina. Iguales, va. Sí. Pues ventaja España. Se le fue a Vela, pues juego para España. Juego importante porque hemos estado a sí, punto de... empezamos con un 0-30. Sí, sí. Complicado. Y gente con una frialdad mental como la nuestra, ya estábamos pensando en... No puede ser, no puede ser. con estos... Bueno, es que son unos cracks. Claro. A priori, según el papel, cambio Sanio de bolas y Vela tendrían que ganar sobre el papel, sobre la estadística. Otra cosa es lo que ocurra, pero sobre la estadística ellos son favoritos. Bolas nuevas. Segundo juego, segundo set. ¡Cómo amagó! ¡Qué bien, Sanio! Sanio Gutiérrez. De esas ya he hecho dos o tres. Sí, sí. ¡La cogió! ¡Qué bien! La cogió, ¡qué toquecito! ¡La cogió Paquito! Con delicadeza la sacó... Sí, sí. Con la puntita. Es impresionante... ¿Cómo salta este hombre? Parece que se suspende en el aire. Se queda como... Bueno. 15-30. Cómo jalea Paquito. ¡Vamos, Juan! ...30-40... Empate a 40.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué ángulo. Ventaja España. De nuevo iguales. Qué intensidad, se, ¿eh? ¿Cómo se levanta eso? Esa bola. Claro, es que eso estaba pensando. ¿Cómo es alguien capaz de levantar eso? Otra vez ventaja por para un los pelo españoles. Se le fue a la pared. Se le escapó a la pared lateral. Ahí está. Se consuma el break. Pues punto para España. Coge ventaja España en este segundo set. Sí, sí, se pone con este break tempranero 2-0. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. ¡Qué bien! Qué al medio, Juan Martín. Los dos. Vela que la intentó sacar por 4, pero al golpear en la verja volvió la bola. Y Paquito, que estaba muy atento. Jolín, vaya, Juan Martín, vamos. La cinta que se lió con bueno. El golpe de Sanio, pero bueno, la cinta a veces va hacia un lado. Exacto, al final se compensa. Sí. Madre mía. Madre mía. Lo que ha hecho, ¿qué reflejos hay que tener para hacer eso? Abajo, flojito. ¿Cómo se la ha tirado Paquito Navarro? Suave. Consolida el break. Consolida el break. 3-0 en este segundo. A favor de España. John García, el seleccionador y coach, hablando con los jugadores. Querer ganar es la mejor forma de seguir mejorando. Exigirte más hasta romper tus propias barreras. Superar tus miedos. Desafiar tus límites. Saber que siempre puedes llegar más lejos de lo que pensabas. Salir a la pista con una misión. Ganar el partido. Saborear los triunfos. Aprender de las derrotas. Demostrar que no hay mejor reto que el que se consigue. Ni mejor partido que el que se gana. Puedes dar un paso atrás, pero solo para coger impulso. ¿Cómo está? Bueno, nos acompaña ahora Icíar Montes, seleccionadora española.
seleccionadora femenina, ¿no? Española. ¿Cómo está esto, Iciar? Está al rojo vivo, ¿eh? Pues ya lo veis, ¿no? Y aparte, bueno, para poder acceder a la pista, ya que bueno, como estaba antes los tres partidos con las chicas, me he ido a dar una duchita caliente porque tenía el cuerpo gritando de frío, y ahora para acceder a la pista, que me ha sido, bueno, ya veis todo lo que tardaba en llegar, ¿no? Sí, sí. Oye, esto enhorabuena. Muy... Lo primero, enhorabuena, que tu objetivo como seleccionador está cumplido. Campeonas del mundo, sí. Las chicas por equipos y campeonas también Open, con lo cual, enhorabuena. Sí, sí, mejor imposible, ¿no? La verdad que bueno, ha sido una semana pues muy intensa, ¿no? Llena de emociones, sobre todo en los últimos días. Y bueno, pues hoy al final hemos tenido un final feliz, que era lo que todas esperábamos. Y nada, a ver si ahora los chicos consiguen hacer también la machada y bueno, la cosa va bastante bien, ¿no? Hombre, en el primero, el punto a favor nuestro, y ahora, bueno, es que tenemos enfrente a dos superpesos pesados. Sí, estábamos comentando que en pista hay ahora mismo pues casi tres generaciones, ¿no? Pues sí. Estarían primero Juan, luego Vela y luego Sanjo y por último Paquito, ¿no? Son, son tres franjas etarias que están muy presentes, ¿no? A día de hoy en el pádel mundial, en la élite, y es un lujo verles a los cuatro en la pista. Sí, comentábamos que, bueno, pues que Vela ahora actualmente son 15 años como número uno, pero es que, bueno, Juan Martín ha sido 14 años número uno, 13 con Vela y uno con Bebe Auguste, con lo cual... Y aparte que se conocen a la perfección. Efectivamente, sí. Y por otro lado, Paquito con Sanjo, sí. Que son pareja actual, World del Tour, pues fíjate. Sí, sí, este duelo, la verdad que, aparte de ser una cosa que es lo que dices tú, es un poco especial, ¿no? Porque no se suele dar, no lo vemos en el circuito, pues ya lo vemos, son dos vistiendo la camiseta española, dos vistiendo la camiseta argentina, sí. y los cuatro jugadores pues todavía, bueno, todavía, algunos todavía absolutamente en la élite y otros todavía subiendo su nivel de juego y encontrando su pico en la carrera deportiva. ¿Cómo afrontamos esto? Pues mira, la verdad que el primer set lo he estado viendo mientras me duchaba, lo he estado viendo gracias a vuestra retransmisión, para no perder el hilo de lo que estaba ocurriendo, y la verdad que se ha ido por un tris, ha estado muy igualado. Y bueno, a ver si ahora en este segundo set parece que han empezado bien, llevan un break a favor. Sí, un break tempranero además. Sí, que no significa nada, pero bueno, siempre es mucho mejor, ¿no? Lo que hemos comentado antes, ir por delante en el marcador, ¿no? 3-1 con saque, bueno, vamos a ver si consiguen mantenerlo. Para forzar un tercero que siempre va a ser una lotería, ¿no? Un tercero puede pasar cualquier cosa y sobre todo con la eliminatoria como está. Sí, sí. Respecto a cómo están, yo diría que Juan Martín ahora mismo está en estado de gracia porque tiene, vamos, le sale muchas cosas de las que nos tiene acostumbrado y Paquito está hambriento. O sea que bien, la cosa pinta bien, a ver si siguen así. Pues estamos para ponernos un 4-1. Por fin, sí. 4-1. Ambientazo, sí. ¿Eh? Sí, la verdad que era importante que consiguieran ahora mismo mantener el saque, ¿no? Porque la ventaja ya con 4-1, fíjate que es lo mismo que a lo mejor ir, bueno, pues no con el 3-1, pero que realmente la diferencia sigue siendo prácticamente de dos o tres juegos. Pero el 4-1 es un psicológicamente, sí, ¿no? Sí, psicológicamente te pesa bastante más, ¿no? Ya estamos avanzados en el set y bueno, pues es lo que decíamos antes, es un pequeño colchón, pero también es una manera de decir que aquí hemos venido a ganar el partido, vamos a intentar forzar el tercer set, lo llevamos muy bien y tenemos todo a favor ahora mismo, ¿no? La grada, ambientazo total. Total, está total. Repleta, hay cola incluso, en la... Incluso un poco demasiado, diría yo, porque esta parte de aquí abajo es un poco caos. Sí, sí, bueno, está... Mira, estamos viendo aquí al jugador portugués. Sí, Miguel, sí, el finalista. Miguel, sí. Oliveira, si no me equivoco. Sí.
disfrutando, claro, del mejor pádel del mundo. Sí, detrás está el compañero, ¿no? Sí, efectivamente, Diogo. Y la gente haciendo la ola. Es una gozada, la verdad es que sí. Disfrutar de un mundial así, pues que la gente lo pasa bien. Y, sí, la verdad que al final, bueno, pues para otras ediciones pues hay que poner más, si es posible, pues más espacio, ¿no? Para el público, porque se ha quedado muchísima gente fuera sin poder acceder por falta de entradas. Y ya lo vemos el ambientazo que hay, ¿no? Ahora está lleno a tope y así da gusto jugar también. Sí, para los jugadores es un aliciente verlo así. Ambientazo total. Bueno, pues saca Argentina. Estaría bien un break, ¿verdad? Pues mira, ahora sería ideal. Cuanto antes cierren el segundo set, pues más pilas te quedan siempre, ¿no? Para de cara al tercero. Pero vamos, ahora mismo tal y como está la cosa, aunque ganaran el saque Argentina, el caso ahora es intentar mantener tu saque para cerrar el set. Si es 6-1 o 6-2 o 6-3 o incluso 7-5, ahora mismo no nos importa, ¿no? Claro. Lo que importa es... Sí, sí. Porque este set además es para mantenerte vivo. Ahora sí que sí o sí hay que intentar ganarlo. Uy, esa bola ha resbalado en el cristal. Se fue, ¿no? Sí. Muy bien, pues oye, 15 iguales. Empieza a notarse bastante la humedad en sí, el ambiente. Sí, sí. Y ya vemos cómo hay como las primeras especies de brumas que se forman en el cristal, sí, ¿no? El cristal. Ahora en la contra que ha hecho Sancho, pues la bola ha resbalado y por eso se ha ido tan lejos. Fíjate, es que las cosas que hace Juan, ¿no? Sí, a mí es que me tiene maravillado este hombre. Qué lástima. Es que no. Qué lástima, sí, le dio demasiado rebote, le dio así un poco con kick para que saliera hacia arriba y de cara a la reja, pero se le ha quedado muy cómoda a Valvela para bajarla. Aparte que Vela, que ya lo vio, ya se había colocado en la red esperando. No sé si has visto todo el partido. Le han pintado un warning a Vela. Sí. Sí. Un grito un poco desafortunado con un comentario. Sí, ¿no? Un poco desafortunado. Se le ha escapado algo, ¿no? Vale, luego más bueno que ha soltado Juan Martín. Sí. Se nota que la pista está más pesada también, sí. Que la bola sale menos, cuesta mucho separarla de la pala, se te queda enganchada. Vaya punto más bonito, más largo. Sí. Ay, qué lástima. Se le escapó, tocó la pared lateral. Pues juego para Argentina. Bueno, ahora hay que defender nuestro saque con uñas y dientes, ¿no? Sí, bueno, pues un poco lo que esperábamos, ¿no? Que ellos mantuvieran su saque también, jugamos 4-2 con saque, o sea que la cosa va bien, ¿no? O sea, estamos por arriba del marcador, tenemos saque, ni tampoco podemos pedir ganar el set, que salgan siempre los sets, pero 6-0 sí, 6-1, claro, ¿no? O sea, eso es difícil, y más cuando tienes enfrente a dos pedazos de jugadores, ¿no? Sí, sí, dos instituciones, vamos. Uno está más joven que el otro. Pero vamos, dos instituciones por méritos propios, número uno y número dos del mundo, nada más y nada menos. De todas formas, lo que tú comentabas, madre mía, lo que ha sacado el Paquito. Lo que tú comentabas antes del ranking, sí. Pues Juan Martín Díaz ahora mismo es el noveno del ranking, pero nadie va a decir que Juan Martín Díaz no es un super jugador, evidentemente. Sí, sí, el ranking, bueno, a ver, obviamente el ranking es la puntuación que tú vas haciendo, ¿no? Es el cómputo general, ¿no? De los torneos, de cómo vas quedando, pero estamos hablando de un jugador que ha sido muchísimo tiempo número uno, que mantiene un altísimo nivel y que ha cambiado, pues, muchas veces de pareja y en los últimos años también ha estado cambiando de pareja, ¿no? Los últimos dos o tres años. Y que es un jugador que siempre se cuenta con él para ganar torneos. Luego, obviamente, como todo, ¿no? Los jugadores también pasan por momentos de rendimiento y a la hora también de mezclarte con las parejas,
cambia mucho la película, es lo que hemos hablado, son dos individualidades que cuando se juntan también luego sí. forman una diferente y también depende de los momentos de tu carrera deportiva, en fin, son muchísimos componentes. ¿Sabes ¿no? qué pareja me ha encantado? Mati con Juani. Ah, sí. Me parece que, bueno, que me parecía una auténtica pareja World Padel Tour, ¿eh? Sí, aparte Juani ha jugado en el revés, ¿verdad? Sí, claro. Ahí. Ya sabemos que Juani ha jugado muchos años en el revés y, sí. y bueno, pero ahora se ha pasado a la derecha. Siempre los jugadores cuando juegan en el revés, hablamos de jugadores diestros, por supuesto, tienen mucho más desgaste, ¿no? Entonces llega un momento claro. que bueno, pues que por lesiones, por momentos, lo que decimos, ¿no? Por momentos de tu carrera, por kilometraje, más que la edad en sí, es pues todas las temporadas que llevas y, claro. y todo lo que lleva tu cuerpo, ¿no? Y jugar en el revés tiene mucho desgaste. Pues fíjate que ahora está en la derecha, juega con Miguel Lamperti en la derecha, uh-huh. pero es que antes de estar con Pablo Lima, bastante antes, también estuvo con Miguel Lamperti, que también jugaba en la derecha. O sea, que es que con la derecha, con Pablito en la izquierda. Sí, o sea, que... sí es un jugador muy versátil, domina los dos lados de la cancha, tiene un talento impresionante y bueno, pues se ha adaptado muy bien, ¿no? Según con qué pareja jugaba... se ha ido cambiando de lado pues para sacarlo mejor, ¿no? Sí, lo que... es muy muy concentrado, muy metido. Estos son los partidos que realmente además pues jugadores que interactúan mucho con el público, como pues como el propio Paquito, ¿no? Son los partidos que más te motivan, sí, ¿no? Está la grada llena, te estás jugando. Exactamente, ¿no? Además tienes a todos los compañeros alentándote, sabes que puedes ganar un mundial por equipos, pues se dan todos los componentes para que ese tipo de jugadores brillen, ¿no? Por todo el apoyo, por toda la motivación. A ellos les gusta mucho tener un escenario así, con este ambientazo, ¿no? La verdad es que sí. A mí lo que me gusta también es encontrar compañeros de cama diferentes, que no sueles ver habitualmente, y está bien. Pues fíjate, Vela y Sanio, esta es la segunda vez que juegan juntos. La anterior vez fue en cuartos de final contra Italia, nunca habían jugado juntos. Claro. El número uno y el número dos. Sí, sí. ¿En dónde vas a poder ver esto, que sí, no sea sí, una sí. competición de estas características? Sí. En ningún lado. Así es. Estamos viendo una pareja formada por el número uno y el número dos del mundo. Sí. Mira, otra vez ha resbalado, sí. otra vez en la contra, hemos sí, visto. Sí, sí. Y ahí vemos todos los jugadores que están sentados detrás de los cristales porque no hay espacio ya en el pabellón y están todos sentaditos detrás del cristal. Sí, sí. De todas las nacionalidades, ¿no? Estaban ahí los italianos, los franceses, los uruguayos. Sí, lo estamos sufriendo porque tenemos una cámara. Estos al otro son los lado. Italianos, a la izquierda de la pantalla se ve al equipo italiano femenino. Está Sandrine Testud, la extenista que ha sido top 10. Sí. Y luego ya, pues en la esquinita ya empezamos a ver al equipo español. Los españoles. Y a la derecha los argentinos. Y a los argentinos en la otra esquina, uh-huh. sí. 30-15. Bueno, el señor Velasteguín al saque. Bueno, pues es un momento importante, iguales. Sí. Sí, sí, es sí, un momento muy importante. Importante oportunidad, porque bueno, es 30 iguales con el saque del Vela y hay que aprovechar también estos errores no forzados que a veces también, bueno, pues son un poquito por la presión, por los nervios, lógicamente, o sea. Sí, sí. Ha sido muy, sabido. Muy, muy, muy importante para España ganar el primer punto. Sí, claro. Que la competición se ha enfrentado de otra manera, ¿no? La eliminatoria, quiero decir. La verdad es que nos sorprendió muchísimo porque no esperamos también esa pareja. Y bueno, pues Masi Graviel y Agustín Gómez y Lingo, pues no sé. La verdad es que nos sorprendió. Sí, bueno, pues a veces pasa, ¿no? Que, bueno, que es igualmente la competición por equipos también. Claro. Sí, exactamente. Si es que tú, aunque seas jugador, aunque seas un excelente jugador, cada día es diferente. Sales a la pista, las condiciones cambian y hay veces que bueno que no rindes como te gustaría, ¿no? Claro. Pues iguales en este iguales, sí. octavo juego del segundo set. A ver si dos puntitos más. Y sería ideal, sí, y aparte sería ideal porque así comienza sacando el tercero. Claro, claro, claro.
siempre está bien, sí, comenzar por encima, aunque sea con tu, sí, servicio. Sí, por lo, claro, menos teniendo exactamente, ¿no? Teniendo el servicio y teniendo la oportunidad de empezar 1-0 en vez de empezar al contrario, ¿no? 1-0 abajo. Todo eso ya cuenta, y en un tercer set más. Se le fue. Noticia, se le fue al señor Velasteguín. Vaya rebote contra la pared lateral. Lo que ha sacado Juan Martín. Sí, ha salido esa bola con un efecto endiablado porque el Vera la ha querido jugar paralela, pero es que se ha tragado totalmente el efecto, claro, porque iba enroscada. Iba con un efecto endiablado eso. Una bola imposible de controlar. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Porque la verdad es que el esfuerzo lo merecía, sí, y qué bonito ha sido eso. ¿Cómo le jaleaba Paquito? Sí, sí, ¡ay, sí! ¡Ay, sigue! Sí, sí. Ay. No, no llegó. Bueno, pues ahora está un poco más de cara argentinos. Vamos a ver si esta ventaja la consiguen otra vez darle la vuelta. Ay. Juan Martín, que ya es de los veteranos, tiene, sí, añitos. Sí, es de mi año. Pues hay que decir que vive una segunda juventud, porque está el tipo en una forma física. Sí, 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 es un atleta y la verdad que bueno, que es digno de admirar, ¿no? Todos los años que lleva ahí. ¡Madre de Dios lo que acaba de hacer el señor Fernando Velasteguín! Número uno del mundo, por algo es el número uno del mundo, lo ha visto. ¿Cómo se puede llamar a ese remate que ha hecho hacia atrás? Sí, no, bueno, lo que ha hecho es de una salida de pared sacarla directamente por tres, pero en vez de hacerla con un remate hacia normal, atrás, la ha hecho, ¿no?, de revés. Él ha salido, ahora lo vemos en la repetición. Lo vamos a ver en la repetición, más sencillo de explicar. Ajá. Entonces, lo único que tienes que tener cierta envergadura para sacarla de revés por tres, porque si no es muy fácil darte contra la red. Claro. Miramos, él avanza, ¿veis? Y lo que ha hecho es sacarla por tres, pero de revés. Claro. Jo. Impresionante. Sí, es 5-3-15-0. Ahora sí. Belí. Venga, venga. Que me lío yo solo, sí, estoy, sí, nervioso. Sí, sí. Sí, ahí está, ahí está, qué ahí pena está. También, ¿verdad? Porque iba, sí, iba bonita la bola. Sí, pero ahí estamos, ya tenemos bola de set, sí, tres bolas de set. Tenemos tres bolitas de set. Me ha hecho falta solo la primera. Así que bueno, pues mira, estupendo. 6-4, 3-6. Bien, 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 bien. Pues bien, esto se bien, nos pone bien, muy, muy, muy de cara, porque todo esto en la cabeza de los argentinos está, pesa, ¿no? El que llevamos unos, bueno, el que van 1-0, sí, 1-0 abajo, y este set ahora mismo es como una losa más, ¿eh? Pues es que no ha habido muchos partidos a tres sets. En la eliminatoria de semifinales de ayer, Argentina contra Brasil, sí es cierto que el primer partido que jugaban Giulio Giulianotti y Lucas Campagnolo contra Massi Sánchez y Tito Alemandi, pues el primero se lo llevaron los brasileños, uh-huh, el segundo Argentina y el tercero se lo llevaron los brasileños. O sea, sí, que sí, ha sido de los pocos puntos que ha cedido Argentina en todo el torneo. Sí, 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 yo creo que tanto Argentina como España han pasado las eliminatorias. Bueno, España ha tenido eliminatorias duras porque, sí, ha jugado contra Brasil y ha tenido... Contra Brasil sudó. Sí. Pero bueno... Precisamente contra esa pareja, contra Giulio Giulianotti, sí, y Lucas Campagnolo. Sí, sí, son jugadores profesionales y compiten habitualmente en el circuito profesional
Y bueno, pero es lo que tú dices, ¿no? Que partidos a tres sets ha habido relativamente pocos y los dos países han pasado las eliminatorias con relativa solvencia. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Que igual en chicos que en chicas, quizá en chicos está algo más igualado, España-Argentina. Pero sabíamos que iban a ser los rivales directos, ahora mismo son las dos potencias que tienen más jugadores en la élite y bueno, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? En la final. Qué bonito. Sí. Es que es muy bonito, o sea, ver algo así, pues España-Argentina, las dos potencias con toda la artillería, con los mejores jugadores de cada uno, con combinaciones de parejas que no sueles ver habitualmente y encima nos vamos a tres sets con Fernando Velastegui, pues con Sanio, con Juan Martín y con Paquito, pues fíjate. Pues a disfrutar, esto es una fiesta de pádel, o sea... Eso es algo que llevo comentando en todo el día de hoy, que llevamos desde, sí, ya sabes tú, desde las 9:30 sin parar. Sí, sí. Llevamos aquí desde las 9 de la mañana en el club, unas cosas o por otras, ¿no? Pero es una fiesta, ya no solo para España, Argentina, sino para el resto de nacionalidades, claro, que está disfrutando de todo esto, sí, que va a hacer el pádel más grande, que sí, se internacionalice más. Es. Una gozada. Sí, sí. Me dicen desde realización, llevamos 12 horas trabajando. Seguida. Solamente. Solo. Está lloviendo. Vaya, pues no, nos está comentando Fernando Blanca que está lloviendo fuerte, sí, fuera. Eso va a traer sus consecuencias aquí porque lo que decíamos de la tierra batida se va a humedecer. Sí. Sí. La moqueta que hay alrededor de la pista está montada directamente sobre la tierra batida, con lo cual salir por la puerta va a ser más complicado. Así sí, que bueno. Sí, puede empezar a afectar también los cristales. Vamos a ver si la bola al final empieza a caer o no. Esto enseguida lo va... Mira, esa bola, por ejemplo, ha salido ya escupida. Sí. A veces caerá directamente en picado y otras veces sale, resbala en el cristal y sale sí, escupida, sí, y es muy difícil de leerla, ¿no? De leer cómo va a salir la pared. Vaya. Ah, se ha llevado un bolazo. Se ha llevado un bolazo, sí. Se lo ha dado, en este caso, su compañero, Paquito Navarro. Sanio, el saque. Qué bien. Eso es lo que muchas veces llamamos lo que acaba de hacer Sanjo, que parece que no ha hecho absolutamente nada y lo que ha hecho es una pegada posicional, ¿no? Claro. Que no se ha dedicado, digamos, a pegarle con potencia para traerla, sino una pegada muy rápida por el centro, que, aprovechando que los jugadores estaban los dos muy abiertos. Sí. No lleva... sí. Sí, aparte de la potencia con que le acaba de pegar el Vela, vemos como otra vez el cristal ha resbalado y la bola sale muy hacia arriba. Entonces sí, todo eso significa que ya empieza a haber humedad en los cristales, ¿no? Hablando con Vela, ¿te puedes creer que nos decían que no, yo la pego plana, yo no sé hacer el efecto ese? Sí. No, bueno, él se refiere a que la pegada de él es una pegada bastante... flat, que llamamos, sí, ¿no? O sea, con toda la pala, no es una pegada, por ejemplo, como la que hace Paquito, sí, muchas veces que le da kick. Kick. Exactamente, sí, le da kick para que salga hacia arriba. Él es un pegador más de potencia, más directo. Y imagino que se refiere a eso, ¿eh? Pero es gracioso porque, vamos, un jugador como ese yo creo que la sabe dar de cualquier forma. Sí, la verdad que sí. El caso es que la bola vaya donde tú le dices que vaya y haga lo que quieres que claro, haga, ¿no? Cada uno con su estilo y con su manera, ¿no? Bueno, pues 1-0, estamos con el saque, vamos, sí, a ver si los españoles consiguen mantener el saque para llevar el marcador cerca, ¿no? Para que no haya una brechita en el marcador, que eso es lo que puede, y sobre todo en un tercer set, es lo que puede marcar la diferencia. Uh-huh. Se quedó. Segundo servicio para Juan Martín. ...15 iguales... ¿Qué crees que le puede estar pasando por la cabeza a John? Pues mira, o yo... si tú estuvieses en esa situación, ¿no?
Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos que ser muy, muy prudentes también con los jugadores, ¿no? Porque están pasando una situación que aunque tú te pongas en su piel, es muy difícil de vivir. John seguramente que lo que está haciendo es intentar motivarles, intentar que no se les vaya la concentración. Estoy segura que antes de entrar al partido ellos ya se han planteado pues la táctica que iban a intentar utilizar y bueno, y estará pendientísimo de sus jugadores, de todo lo que necesiten, de todo lo que se comenta, porque al final el seleccionador lo que hacemos también es intercambiamos feedback con los jugadores, ¿no? Uh-huh. Son ellos los que realmente están dentro, son ellos los que tienen las sensaciones, los que saben lo que está pasando en la pista y los que estamos fuera estamos solo para apoyar y para intentar que rindan lo mejor posible, nada más que para eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en este caso, que tienen delante de un hueso tan, tan duro de roer, sí. Claro, tienen que estar, yo qué sé, en un nivel tan sí, alto. Sí, se pasa mucha tensión, ¿eh? Se pasa tensión, se pasa estrés y nervios, lógicamente, ¿no? Porque estás fuera y porque... Pero que ha cogido... Sí, sí, Sonia. Una reacción impresionante en los cuatro, ¿no? Sí. Muy bien. Qué bien. ¡Madre mía lo que acabamos de presenciar y vivir! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Madre mía! Esto es pádel, el mejor pádel del mundo. Por eso estamos en la final del Campeonato del Mundo, no puede ser de otra forma. ¡Qué punto más bonito! Estos son los puntos que gustan, ¿no? Que sí, gusta claro. Ver, sobre todo al público, puntos espectaculares con unos detalles técnicos y de reflejos entre los cuatro jugadores. Eso es muy bonito de ver, ¿no? No solo por eso, sino también por cómo lo han trabajado. Sí, sí. Ha estado muy bien trabajado por todos, ¿eh? Se han movido de un lado a otro. Muy bien, muy bien. Espectacular, muy bonito, sí. Bueno. Paquito tiene hambre, ¿eh? Tiene hambre de título porque está dejándose la piel y las piernas. ¡Uy! ¡Madre mía! Si no se llega a apartar, casi sí, le da sí. En la cabeza. Ahora sí. ¡Uy! Sí. Ahí se juega el tipo, Paquito, porque ahora con la moqueta un poco húmeda se la juega, ¿eh? Sí, bueno, pero los jugadores van a salir igualmente a darlo todo y a buscar la bola, seguro, vamos. Vemos como la humedad, como se suda muchísimo, ¿no? Están los cuatro sudando muchísimo, a las chicas les ha pasado lo mismo. Se han tenido también que cambiar de camiseta. Se nota cuando juegas a nivel del mar y ahora además que se ha puesto a llover, o sea, ha aumentado, sí, porque antes había algo de sol y la temperatura estaba mejor, pero ahora se nota muchísimo la humedad. Pues un punto tan bueno como el de antes este, ¿eh? Sí. Esta vez sí. Que cae de cara de los argentinos, pero un punto, sí. La verdad es que excepcional. Y con detalles de calidad por parte de los las cuatro. Las dos parejas manteniendo el saque en un tercer set, a más emoción no podemos estar viviendo. Esperando a ver quién hace el primer break, ¿no? Claro. Otra vez Sanyu, qué inteligente es. Sí. Qué bien lo ve, porque vemos la pegada rápida hacia el centro de la pista. En el momento en que ellos dos están abiertos, ya lleva dos y, sí. Y las dos las ha clavado, ¿eh? Sobre todo porque se abren y se quedan un poco atrás, tal vez, ¿no? Porque... Muy bien. Cambiando las velocidades sí, también, sí. ¿No? Otra vez ha resbalado la bola. Madre mía. ¡Ay! Ah, ya. Qué lástima. Sí. Pues juego para Argentina. Sí. Muy cada bien ahora. La verdad saque. Que Juan y Sanyu muy bien. Muy sólidos los dos y manteniendo el saque y bueno... Pues toca seguir, ¿no? Mira Paquito cómo hacía ese gesto de, sí, de rabia, ¿no? Pues
creo que mi compañero Jaime nos va a poner la refe del, del punto. Fíjate. Qué bien, ha cambiado ahí Vela la dirección. Sí, sí, pero mira lo que acaba de hacer Juan Martín. Cómo se estira. Bueno, es que calidad por los cuatro costados. Y cómo la espera. Increíble. No habría sido más fácil sacarla. Es que se ha girado para sacarla. Me ha sorprendido también. Me ha sacado hacia lo contrario, ¿no? Bueno, con el con la dirección de la bola, tal vez. Ahí, sí, ¿no? Sí, no, para ellos es más fácil, ¿no? Tú piensas que el jugador siempre intenta hacer lo que le es más fácil, ¿no? Claro. Entonces no. Obviamente, también hay que decir que todo se ve muy fácil desde fuera, ¿no? Siempre decimos que los toros en la barrera. Yo lo veo todo, muy difícil, Lidia. Se ve fácil cuando tiras el globo, se ve fácil cuando haces una bajada de pared, se ve fácil todo. Pero bueno, hay que estar ahí dentro y estos son unos maestros y bueno, por eso son los mejores, ¿no? Sí, sí, está claro. Pero luego, pues, al común de los mortales, sí. Ni nos acercamos. Sí. O sea que a veces también es cierto que. Que los, bueno, pues el gran público, ¿no? Que decimos, o los aficionados, se quedan con las jugadas que son, con los que más les, las que más les llaman la atención, las jugadas claro. Espectaculares, pero hay muchísimo más en el pádel, hay, sí. hay mucho trabajo, hay mucha estructura, hay mucho trabajar el punto. Al final las pegadas se hacen cuando les quedan en zona 1, a los chicos al ser más altos y más fuertes, quizá casi en zona 1 y en zona 2, pero al final la esencia del pádel sigue siendo la misma, ¿no? Con, con, por supuestísimo, con algunos matices. De diferencia, pero ya te digo que hay mucho, mucho que no se ve y oye, otra vez, ¿ves? Sí, sí. Bueno, pues este tipo de jugadas, ¿no? Que parece muy sencillo lo que ha hecho ahora mismo el Vela y no es nada sencillo, ¿no? Es cambiar la dirección, ha visto perfectamente que había hueco en el medio y ha jugado una bola para que no diera rebote de pared. Claro. No, a mí, y sobre todo eso, esos cambios de ritmo, ¿sabes? Mira, mira. Madre mía, Danielito, lo que acaba de hacer. Daniel Gutiérrez, un auténtico maestro. Un cambio más. Mira, sacando de revés. No ha sacado mucho de revés Paquito en sus partidos. Ahora sí. Ahora sí. Se la ha esperado, ¿eh? Se ha quedado Paquito esperando. Sí. Yo creo que sabía lo que iba a hacer. Y esto es espectáculo, sin duda alguna. Qué forma sí, de vamos correr. Vamos a ver que esto es un momento importante. Sí. Es 30 iguales. El Vela se ha llegado hasta John, ¿eh? Sí. Madre mía. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Sí, sí. Punto de break para Argentina es lo que decimos, ¿no? Que yo creo que las dos parejas están intentando a ver si hacen un break. ¿Cómo amagó? Sí. La selección amagó? Argentina que lo está viviendo. Y se le ha quedado en la cinta, ¿eh? Madre mía. Tantos ahí. Ahí vemos a la hinchada, vamos, al equipo argentino. Sí, sí. Que lo está viviendo, serios, madre mía. Sí, sí, a flor de piel, lógicamente. Apoyando a sus jugadores, a sus compañeros. No pudo Vela. Pues es ventaja para España. Sí. Pues sería muy importante, ¿eh? Para sí, España sí. Que mantuvieran el saque. Pero bueno, ya está el primer recadito, ¿no? De también de Sanjo y Vela.
de las primeras bolas de Bexi, sí, esto además sí, va sí. a ser las oportunidades que caigan en cada lado, va a ser un poquito quién las consiga consumar, ¿no? Quién gestione mejor las bolas de break, porque esto es así, ahora mismo un tercer set puede pasar cualquier cosa, se te van los juegos muy rápido y no hay margen de maniobra, ¿no? Sí, sí, cada vez tienes menos tiempo, evidentemente. Bueno, pues juego para España. Sí. Han aprovechado pues su oportunidad. Pues ahí estamos 2-2, sí. Y por ahora, cada uno con su saque. Pues sí, manteniendo el saque y esto sigue, ¿no? Esto es otra vez a ver quién genera alguna oportunidad para romper el saque, porque en algún momento dado va a ocurrir seguramente. Qué bonito sería irnos con un 3-2, con un break, ¿verdad? Sí, pues sí. Madre mía. Pues oye. Gran bloqueo por parte de Juan. Sí, pero además con una velocidad de bola. Sí, sí, sí. ¿Eh? Le ha hecho una bandeja al Vela. Pues eso, muy potente. Y muy bueno el bloqueo. Qué buena, qué bonito, qué bien. Muy buena bola por parte de Sanjo. Sí, perfecta, ha ido pegadita a la malla. Ha cambiado la dirección. Sí, ¿eh? Sí, sí. En el último momento le ha pegado un girito más. Es que claro, le están arreando a Juan Martín y algunas, muchas las puede solventar, pero es que otras es que... Grupos milimetrados de, sí, sí, de Paquito, sí. Sí. Qué bien. Sí, llega así. Es que hay veces que me quedo sin palabras, porque es que... madre mía, el Vela cómo lo celebra. Esto es un conflicto internacional, las hostilidades en todo lo alto, ¿eh? Qué buena. Llega. Sí. Ah. Pero claro, tan forzado que... Bueno, pues Argentina, uno más. Muy buenas. Bueno, pues nada, me voy a sentar con el resto de los compañeros. Pues nada, decir, agradecerte que una vez más estés con nosotros y te despedimos y nada, para y que como, puedas disfrutar con... Claro que sí, y una vez más agradeceros la retransmisión y por hacer llegar a toda la gente lo que estamos viviendo aquí en directo. Agradecerte a ti, Itziar, como siempre. Tremendo, tremendo lo que estamos viendo. Exagerado, ¿eh? Me encanta verlo y comentar con Itziar, porque es que explica unos detalles. Ahí la vemos por la parte inferior de la pista. Abajo a la derecha, cómo se va con toda la armada española a celebrar. Hombre, lo que esperemos que sea una victoria española, claro que sí. Paquete. ¿Qué? ¿Cómo lo veía Itziar? Bueno, pues no lo veía ni tan mal. Estamos en un... Ahí estamos. En un 3-2.
defendiendo cada uno su saque, saque el increíble Juan Martín Díaz. Qué bien trabajado por parte de Juan Martín. Uy, va. Vaya latigazo. 40 nada. Tres juegos iguales en este tercer set. El séptimo juego. Séptimo juego. Ya sabemos lo que decimos del séptimo juego, ¿no? Ya ha llegado. Qué forma de correr la de Sanio. ¡Ah! Se quedó dentro. No salió la bola por tres. Punto para los argentinos. 15-0 en este séptimo juego del tercer set. Fernando, ¿dónde se puede ver esto que no sea en un mundial? Estas parejas... En ningún lado. Esto... ¿qué? Bueno, y después el modelo de competición. Efectivamente, Copa Davis. Claro. Sí, sí. Esto teníamos que tenerlo todos los años. Hombre, sería ideal. Oh. 40 nada. En el fondo de la pista, a la derecha, podemos ver a, no en este plano, sino el contrario, a Mauri, nuestro amigo Mauro Andrini, el seleccionador, el coach del equipo británico. Ahí está, precisamente. Con gesto serio. Juego para Argentina. De nuevo, cada uno defendiendo su saque. Fernando Velasteguín, que yo creo que está disfrutando. Todos. Aquí no creo que sufra ninguno. No, estamos disfrutando todos. Mira, ahí tenemos a José Luis, a Moroto, de la Federación. El delegado, ¿no? De la Federación aquí. Llegado a la Federación Española, que va con la expedición española. También presidente de la madrileña, Corradel. Cuando estaba ahí viéndolo mientras Iciar te acompañaba, vamos, estaba disfrutando como un enano pegando gritos. Bueno, como debe ser. Quiero decir, si esto es un auténtico espectáculo, es para disfrutarlo. Thank you.
Bueno, pues al servicio el señor Paquito Navarro. Bolas nuevas. Bolas nuevas, que también, oye, eso siempre beneficia, ¿no? ¿A alguno? Al que saca en ese momento. A los buenos. ¡Madre mía! Vamos. ¡Madre mía! ¡Bravo! ¡Bravo por la pareja española! Juan Martín está con los reflejos como... Juan Martín está como su... con una segunda juventud ahora mismo. ¡Vaya atleta! Se fue. Pues 30. Fíjate. Lo que hemos recuperado después de 12 años, Juan Martín. Vaya, pues era ahí queda eso, el tatuaje, ¿no? Head Paddle Pro, tatuaje. Paquito. ¿40-15? Una por otra. Pues sí. Juego para España. Cuatro juegos iguales en este tercer set. La verdad es que no puede estar más igualado. ¡Qué gozada! Y nos acercamos ya a los juegos de... Sí, ya se acaba el tiempo. O sea, quiero decir, llega un momento en que ya no hay más juegos. No hay más. Se tiene que acabar. Qué bien están. Qué raro, dos seguidas a la sí, red. Dos Sanio. Seguidas a la red de Sanio Gutiérrez. Pues tenemos unas cuantas bolas de break. Tres bolas de break en el 4-4. Sí, sí. Del tercer set. Y recordemos que España tiene un punto ya. Vaya estacazo. Casi. Sí. Sin piedad. Totalmente. Thank you.
se cambian. Nos hemos quedado mudos, ¿eh? Qué intensidad. Entró. ¡Vamos! ¡Señor Bray! La rozó lo suficiente para cerrar el puto. 5-4. Paquito que está, que no cabe dentro de sí mismo. Y estamos con saque. Con la opción de cerrar. Míralo. Bravísimo. Paquito Navarro, bravísimo. Me tengo que ir, por si acaso, fotos. Hasta luego, chicos. Era un poquito preocupado de lo que está viviendo. Ya vuelven los cuatro guerreros a la pista. Al saque España en este décimo juego del tercer set. Saque señor Juan Martín Díaz. Cero quince. Se la tiró al cuerpo. Paquito Navarro a su compañero Wolpa del Tour. Pero en esta ocasión, rival Sanio Gutiérrez. 15 iguales. Saque para Juan Martín Díaz. Está toda la cancha, todo el graderío callado en un suspiro. Atentos, observando el juego de estos cuatro campeones. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A la orden de Dale. Juan Martín ha soltado ese remate de potencia, sacándola por tres. Vela ha querido llegar a él corriendo, pero no ha llegado. Punto para los españoles. 30-15. No se han entendido. Muy listo Sanio Gutiérrez, que lo ha tirado por el medio. Empate a 30.
Vela que la saca por 4. Break point. Vaya tensión hay en el pabellón en estos momentos. Breakpoint consolidado, empate a 5. Vela que está viviéndolo con una intensidad, con ganas, quiere llevarse el campeonato del mundo. Y los españoles, Paquito Navarro y Juan Martín Díaz, por supuesto que también. Saque de Argentina. ¡Madre mía lo que acaba de hacer Paquito Navarro! Se ha escapado por la puerta. Puntazo de Paquito Navarro. Puntaco de Paquito Navarro en honor a mi amigo Óscar Soler. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué cantidad de pádel! ¡Qué bestia! Vaya intercambio de las dos armadas, española a la argentina. Y esta vez, ese intercambio de voleas acabó en un error no forzado de Juan Martín Díaz. Segundo servicio para el señor Fernando Velasteguín. Jarabe de palo y estaca del señor Fernando Velasteguín. Juego para Argentina. 6-5 en este tercer set. Nos vamos al juego número 12, al duodécimo.
qué intensidad, qué emoción. Qué bonito está el partido. La gente se lo está pasando en grande. Vaya repetición. Cómo han sabido dar la vuelta Fernando Belastiguín y Sanio Gutiérrez a ese tanteo que tenían en contra. Con un juego muy inteligente. Vamos a ver qué hacen los nuestros. Si son capaces de llegar al tiebreak y llevarnos esa muerte súbita, por decirlo de alguna forma. Gente que quiere más pádel y al servicio el señor Paquito Gutiérrez. Vaya, ¿por dónde ha metido el Vela? Paquito Navarro al saque. Saque de revés. Muy medido a la esquina. Madre mía, se han cambiado de lado Vela y Sanio Gutiérrez. Y ahora Sanio que la tira a la malla, bueno, la red. 15 iguales. Ya se nota el vaho en los cristales. Está lloviendo de lo lindo ahí fuera. Y hay una humedad en el ambiente que es realmente terrible. Vaya estacazo que le acaba de soltar Sanio Gutiérrez a Juan Martín. Eso significa un 15-30 a favor de los argentinos. Vaya intercambio, qué punto de calidad. Empate a 30, no puede estar más igualado, no puede haber más emoción entre estos cuatro jugadores. Están agotados los cuatro. Vaya globo medido de Sanio Gutiérrez. Arriba.
se intentó cruzar Juan Martín. Se le escapó por el lateral. Señoras y señores, esto es bola de partido, break point, match point. A ver si son capaces los españoles de defender esto. La saca por tres con un golpe increíble. Juan Martín Díaz, el Magic Johnson del pádel. 40 iguales. Se le va Paquito. Ventaja para Argentina. Y de nuevo, break point, set point, match point. Segunda bola de partido para los argentinos. Y ahí está. Juego, set y partido para los argentinos, para Fernando Blasteguín, Sancho Gutiérrez, frente a Juan Martín. Ya Paquito Navarro. Bueno, pues estamos igualados ahora mismo en la eliminatoria y el tercero.